Dios les bendiga mis amados hermanos, gracias a Dios porque podemos estar un día más en este hermoso día del Señor, pero también unidos. La palabra unidos no es solamente estar juntos, no solamente estar en bola, como decimos muy uh, coloquialmente, sino unidos es como el puré de papas. ¿Sabe usted que a Dios le gusta el puré de papas? Bueno, ahorita le explico por qué a Dios le gusta el puré de papas. Y me gustaría mucho que antes de que habláramos del puré de papas, antes de que habláramos en nuestro viaje que vamos a seguir viajando por la, por la ciudad vieja de Jerusalén, ¿por qué no oramos al Señor? Pero también, ¿por qué no invita a alguien? ¿Por qué no le dice a su familia, a sus amigos, a alguien que conozca? Invítelo para que... Eh, podamos eh, viajar juntos por las viejas paredes y las viejas calles de la vieja Jerusalén. Vamos a seguir viajando en este, en este día por vamos a caminar un poco por la vía dolorosa, pero vamos a salir y vamos a, a ir hacia el Monte de los Olivos. Pero antes quiero agradecer a Dios, primeramente por cada uno de ustedes que nos da la oportunidad de entrar a la intimidad de su hogar. Gracias porque nos permiten llegar a su casa y también a hospitales, también a prisiones y también a muchas partes del mundo a través del Internet. Y le damos gracias a Dios, primeramente porque el Canal 38 ha sido una bendición para miles, cientos de miles de personas que no tenían ni fe ni esperanza. Y el Señor les dio esperanza. Y luego vino la fe. Y la fe les trajo esos resultados que hoy miramos. Pero también tenemos la línea de oración, esa línea de oración que es el... 915-532-8518, en el cual podemos nosotros llamar. Y muchas veces dejamos de picar piedra pensando que hemos escarbado demasiado, que hemos hecho mucho trabajo y no ha pasado nada. Pero probablemente hoy ya estás tumbando la última pared de tu milagro, porque tu milagro tiene tu nombre y tiene tu apellido. Y vamos a orar al Señor Padre, te doy gracias por... Todo el staff, Señor, que encabeza mi hermana Grace Randall, Señor, por mi hermana Esther, Señor, por todas las personas de la hermosa hermana, preciosa hermana que nos recibe con una sonrisa cuando entramos, Señor, allá lobby de Canal 38. Te pido, Señor, que siempre los guardes con ese amor. A todos mis hermanos que no se miran, pero están detrás de las cámaras. Te pido Padre Celestial por todas las personas que oran, por todas las personas que apoyan Canal 38. Ayúdanos Señor a orar siempre, ayúdanos a apoyar siempre y que tu Santo Espíritu Señor sea sobre cada vida. Señor, tenemos tantas cosas por qué agradecerte, pero una de ellas Señor es aquellos hermanos que tienen la bendición de sintonizar Canal 38. Un canal que tiene vida, un canal que es bendición para miles, cientos de miles de personas en el mundo. Señor, te damos gracias porque hay ciudades más grandes en Estados Unidos y no tienen una estación cristiana local. Señor, pueden tener todos los canales cristianos por internet, pero no hay un lugar como tenemos en el canal 38, de venir, poner nuestros pies, sentarnos en una silla detrás de una mesa y predicar tu palabra. Bendícelos abundantemente, que siempre haya gente deseosa de contribuir. Un dólar, Señor, nunca será poco. Un dólar siempre será bien recibido y siempre tendrá recompensa. Señor, pesos, monedas. Señor, son bien recibidos porque se siembran para que alguien más reciba tu preciosa palabra. Y me pongo en tus manos, Señor, para que lo que yo hable bendiga la vida de mis hermanos. Pero no quiero olvidarme, Señor, de que uses mi vida para hablar de tu amor, para dar esperanza. También te ruego, Señor, por todos los ministros, hombres y mujeres que ministran tu palabra entre los cinco ministerios del altar y aquellos hombres y mujeres, Señor, que no cesan de hablar y proclamar tu palabra en las calles, en las plazas, en los hospitales, Señor, te pido que les bendigas y les des cada día más fuerza y más unción. Y a todos los que nos están mirando, que están enfermos, Señor, que haga sanidad, que haga milagros, Señor, desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, pasando, Señor, nuestros ojos, nariz, boca, oídos, laringe, faringe, Señor, eh, y podamos, Señor, recibir los milagros en, en los pulmones, Señor, en el hígado, en los riñones, Señor, y en el páncreas, y podamos mirar tu mano en la sangre, en las venas, y toda clase de milagros y haya muchos testimonios. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leer una porción que se encuentra, eh, y vamos a leer, cuando Jesús lleva a sus discípulos a orar al monte, al monte de los olivos. Pero hay algo que, que me llama grandemente la atención, y es el capítulo 44, en el verso 2, en este viaje exegético que vamos a hacer. Mire lo que dice la palabra del Señor. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, es decir, hacia el este, donde sale el sol. Estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios... De Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Y quiero hablarle, vamos a hacer un viajecito. Nos quedamos en, en el estanque de Bethesda. Pero ahora vamos a salir. Vamos a salir del estanque de Betesda. Vamos a caminar un poco por esas calles empedradas y muy cerradas, pequeñas calles, y vamos a caminar por la, por la puerta, vamos a caminar por la vía dolorosa, pero vamos a imaginar, vamos a imaginar que vamos a cruzar el templo, vamos a entrar por sus patios y vamos a pasar por la puerta dorada, vamos a pasar por ella, vamos a caminar. Yo quiero que, que viajemos. Estamos dejando el estanque de Bethesda que miramos. Ahora vamos a, a caminar por esas calles de la vía dolorosa. Vamos a pasar exactamente por un lugar que después regresaremos. No, hoy no, pero vamos a regresar. Ese es un lugar donde miré hace más de 30 años una de las experiencias más gloriosas. No quiero dejar de contarla. Pero antes vamos a mirar por qué le gusta al Señor el puré de papas. Amén. Pensaron que se me había olvidado, pero no. ¿Por qué a Dios le gusta el puré de papas? ¿Qué tiene que ver con la unidad de la Iglesia? ¿Qué tiene que ver con la unidad? En un campo donde se cultiva papas hay papas de todos tamaños, grandes, pequeñas, medianas. Están en el mismo campo. Pero están separadas, vienen las personas que cosechan las papas y las ponen en unos sacos. Ahora están más juntas las papas, pero siguen estando en forma individual. Luego se separan por tamaños, pero las papas siguen estando muy juntitas en unas pequeñas bolsas, pero siguen estando juntas, pero separadas. Porque le gusta a Dios el puré de papas. ¿Por qué le gustaría a nuestro Dios que fuéramos como el puré de papas? Luego y viene va usted y, y compra las papas, se lleva la bolsa, luego las pone en una olla con agua, las pone allá que empiece a, a la piel de la papa se empiece a suavizar y luego usted agarra papas pequeñas, medianas, grandes, están en una olla, ya son menos, siguen juntas pero siguen estando separadas. Pero ahora que agarra las papas y empieza a quitarle la piel a las pequeñas, a las medianas, a las grandes, las pone usted en un recipiente, agarra un machucador y entonces las empieza a machucar. Aquellas papas grandes, pequeñas, medianas quedan en una masa uniforme. Pero ya ya no se sabe cuál fue la grande, cuál fue la mediana, cuál fue la pequeña, porque todas quedaron en una sola masa, ya no están separadas, ahora están unidas. Así debería de ser la iglesia, así deberíamos de ser los cristianos. A Dios le gusta el puré de papas, pero pareciera que no hemos entendido y seguiremos estando separados. Por eso hoy vamos a unirnos y vamos a estar con un solo propósito que al terminar esta, este recorrido que vamos a hacer nos unamos y pidamos por milagros. Yo necesito milagros, usted necesita milagros, todos necesitan milagros. Aún a una, la persona que usted está eh, eh, interesada en esta enseñanza y quiere hablarle a su, a, a su hija, a su mamá, a su familia, a sus amigos, para que sintonicen Canal 38, porque Dios tiene un milagro hoy, especialmente en este recorrido que vamos a hacer. Así que vamos bajando otra vez, pero vamos a, a cruzar por el templo. Hoy no existe el templo. Hoy lo más cercano al templo es el Muro de los Lamentos. Es donde, ahí en el Monte Moria, está la mezquita de la Cúpula Dorada y la otra mezquita de Alaxa. Pero nosotros vamos, estamos viajando dos mil años en el pasado. Así que caminemos por la vía dolorosa, lleguemos a ese punto donde el Señor Jesucristo fue juzgado. Y hay todavía una parte original, es una parte no muy grande, estamos hablando quizás de unos cinco metros por unos ocho metros cuadrados, pero esa parte fue la parte de la puerta de la Torre Antonia donde salió el Señor Jesús. Hace 30 años le decía, estábamos ahí mirando ese lugar donde fue crucificado, eh, donde fue juzgado el Señor y le cargarían la cruz. Pero sucedió algo tremendo. Ese día estábamos nosotros, un grupo de mexicanos, detrás de nosotros estaba un grupo de alemanes y detrás del grupo de los alemanes estaba un grupo de coreanos. Así que recuerdo que uno de los hermanos que iba en nuestro grupo llegó a esa parte, él se adelantó, pero cuando él llega y pisa ese, ese piso original de piedra, él empieza a llorar, pero nos sorprendió porque sus lágrimas eran era un lloro, pero se podía oír en todas partes. Estaba llorando con mucho sentimiento y estaba, nadie lo podía callar. Su esposa, al mirar a su esposo, va y lo agarra para consolarlo o preguntarle qué le pasa. Y en ese momento que ella lo toca, empieza a llorar y empieza ella a sentir allí que algo estaba sucediendo así que nos levantamos todo el grupo a ver qué era lo que estaba pasando y conforme íbamos agarrando a los hermanos empezábamos a llorar era una especie de corriente espiritual eléctrica que entraba en todos el grupo que estábamos allí de mexicanos estábamos casi cerrando la puerta, entonces la gente quería llegar a ese lugar porque era el lugar original donde Jesús había salido. Había una puerta allí en la época de Jesús y ellos querían estar y mirar las piedras originales. Así que volteábamos a mirar con lágrimas en nuestros ojos, pero se miraba la molestia de aquellos hermanos. Así que. Ellos quieren abrirse paso para estar allí, pero conforme iban tocándonos, ellos también entraban en esa atmósfera de oración. Así que hasta el más enojado empezó a llorar, empezó a alabar a Dios. Los coreanos se sorprendieron y entonces dijeron: Déjenos pasar. Ellos querían pasar, pero ya estábamos nosotros allí, los mexicanos, estaban los alemanes. Ahora llegan los coreanos y empiezan a los coreanos a abrirse paso entre los alemanes. Y empiezan a tocarlo, y empieza a aquel lugar, empieza la gente a llorar, empieza a alabar a Dios. Fue una de las experiencias sobrenaturales más poderosas que me ha tocado vivir en mi vida. Pues ahora quiero que, que salgamos de esa puerta, vamos hacia el templo y vamos a pasar por la puerta dorada. Esa puerta dorada que, que dice eh, eh, Ezequiel capítulo 44 cuando dice la palabra del Señor, que dice, y me dijo, Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá. Pero antes vamos a pasar por ella. Y al mirarla estamos mirando hacia el lado este. Yo en la, en la silla puedo mirar que el este está mi mano derecha a la salida del sol. Dos mil años esa puerta estaba abierta, ahorita estamos pasando por ella. Vamos a bajar por esas calles pequeñísimas de tierra. Vamos a bajar el torrente de Cedrón. Vamos a mirar el Getsemaní. Podemos mirar. El, el huerto, podemos mirar el huerto de los olivos, que también es el huerto de Getsemaní. Pero en tiempo moderno podemos mirar ahora la mano derecha, la Basílica de las Naciones. Así que vamos a, a viajar entre el pasado y el presente. Vamos a bajar, tenga cuidado porque la, la, es resbaloso el camino. Vamos a bajar, vamos saliendo, vamos saliendo de la puerta dorada. Vamos a cruzar el torrente de Acedrón y vamos a subir. Eso lo haría muchas veces el Señor Jesús con los discípulos. Ahora vamos saliendo y vamos subiendo al Getsemaní. Pero ahora regresemos al presente. Y lo que llama grandemente la atención es que un 14 de mayo de 1948 había árboles de olivo que por más de 2.000 años o por dos mil años habían estado secos. Alrededor de siete, ocho árboles secos. Totalmente secos. Los troncos secos. Sin ninguna brisnita pequeña de una hoja de olivo. Pero sucedió algo sobrenatural. Que en ese 14 de mayo de 1948, cuando se celebra y se pronuncia que Israel ahora es una nación entre las naciones de la tierra y milagrosamente florecieron. Empezaron a echar pequeños brotes de hojas. Y es algo sorprendente, porque si usted va a Israel, va a mirar esos mismos árboles de la época de Jesús que siguen floreciendo, que se habían secado pero cuando dios le dio a israel que fuera nación reverdecieron milagrosamente sobrenaturalmente a veces nosotros sentimos que estamos algo está pasando en nuestro cuerpo pero el señor te dice ten fe te van a dar malos resultados te van a salir mal los resultados pero ten fe yo te voy a dar vida y te la voy a dar en abundancia yo he venido a destruir las obras del diablo. Yo he venido a exhibir al diablo. Y cuando él te quiere matar, cuando te quiere robar, cuando te quiere destruir, yo digo, basta. Y yo te voy a dar vida. Y te voy a dar vida en abundancia. Te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a dar un páncreas nuevo. Te voy a dar riñones nuevos. Te voy a dar sangre nueva. Te voy a dar pulmones nuevos. Te voy a dar laringe nueva, te voy a dar un estómago nuevo, te voy a dar intestinos nuevos. <coughs> Así que vayamos, pero ahora recuerdo aquellas veces que he estado en el jardín del Getsemaní, recuerdo una ocasión en que entramos al jardín y en mi mente y en mi corazón sentí una experiencia sobrenatural. Es el único de los dos lugares en el mundo donde se da una flor roja pequeñita. Flores rojas pequeñas hay mucha variedad. La única diferencia es que en esta, solamente en estos dos lugares del mundo, uno es en el Getsemaní y otro es en, en, en el jardín de la tumba. Que las hojas verdes tienen salpicaduras rojas que parecen gotas de sangre que cayeron. No le estoy diciendo que son manchas rojas. Usted puede dejar caer una gota y así esa gota cómo, cómo, cómo se expande. Así se ven en las flores, no siempre. Pero pudiera tener un día que vaya a Israel, tener la oportunidad de mirar cómo en esas hojas verdes se miran como manchas de sangre. Era una mañana y yo en mi mente y en mi corazón le dije Señor, ¿dónde te encaste? ¿Dónde oraste al Padre? ¿Dónde estaban los discípulos dormidos? ¿Dónde estaba, Señor? Y quiere que le diga una cosa. Yo creo que a más de uno de los que íbamos en ese viaje, en esa peregrinación a Israel, pensó lo mismo. Pero hubo lugares donde miraba hermanos que estaban ahí, allí, allí orando. Pero era algo sobrenatural la presencia de Dios. Imaginar que el Señor, en un lugar de esos, sus poderosas rodillas, hermosas y santas rodillas, se postraron en la tierra y empezaron a orar al Padre. Así que ahí oramos y clamamos al Señor. Pero también tuve la dicha y el placer de casar a dos, a dos parejas de hermanos. Ellos nunca se habían casado, pero ellos me pidieron, pastor, usted nos podría casar. Y tuve el privilegio de casarlos en el huerto del Getsemaní. Ese lugar se le llama también Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Por qué se le llama prensa de aceite? Porque en la oración es cuando somos procesados. Porque no solamente hay oraciones de gratitud, hay oraciones que nos tienen que costar el milagro, el milagro cuesta. Y una de las cosas que puedes hacer es llamar ahorita mismo al 532-8518 y decir, yo necesito mi milagro, yo quiero mi milagro. Así que estamos orando en el Getsemaní. El Señor oraba con sus discípulos, pero sus discípulos dormían. Allí en el padre del, valle del Cedrón, en el torrente del Cedrón. Dice en Juan capítulo 18, en el verso en el verso 12, que muchas veces se había reunido con sus discípulos, es decir, era uno de los lugares preferidos del Señor para orar. El Señor tenía allí un lugar donde Él oraba constantemente. Cada vez que estaba allí en, en, en Jerusalén, Él en el Monte de los Olivos oraba. Es necesario el poder de la oración. Los milagros no se piden con la boca. El milagro está de las rodillas al piso. El milagro está cuando de tu corazón sacas esa, esas palabras que brotan por tu boca. Muchas veces no va a ser la que va a abrir la boca, la que va a hablar. Van a ser tus ojos. Muchas veces tus ojos van a derramar lágrimas y vas a llorar y vas a pedir. Y muchas veces no es por ti, es por alguien más. Así que en este momento, ¿por qué no se imagina usted estar en un campo de tierra entre pequeñas flores rojas? que las hojas verdes tienen salpicaduras como si fueran de sangre. ¿Por qué no hacemos un alto aquí y nosotros como discípulos del Señor le empezamos a pedir por ese milagro que tú y yo necesitamos? Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo Jesús, que hace más de dos mil años dobló sus rodillas para orar, Señor, por el momento que Él iba a vivir, Señor, en la cruz del Calvario. Padre, yo te pido por mis hermanos, Señor, que toquen nuestros cuerpos, que toquen nuestras vidas, que toquen nuestras familias, que toquen nuestras iglesias. Que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y nos bendecimos con el milagro que tú tienes para nosotros este día. Señor, quita dolencias, desaparece cánceres, desaparece diabetes, desaparece tuberculosis, desaparece, Señor, eh, eh, cáncer en el estómago, Padre. Desaparece, Padre Celestial, virus en los pulmones. Señor, sana a tu pueblo. Levanta a la iglesia con autoridad, con poder, pero sobre todo con humildad. Nos humillamos delante de ti, Padre, por todos aquellos hermanos que están llamando al canal 38, que saben, Señor, que una oración lo cambia todo, por esa persona que está hablando, Señor, porque necesita arreglar los papeles de su casa. Señor, te pido por esa persona que está pidiendo, Señor, por la salvación de sus hijos, pero también, Señor, por la persona que tiene la cárcel. Te pido por esa persona, Señor, que está pidiendo, Señor, arreglar rápidamente sus papeles en inmigración. Señor, yo te pido con mi corazón, pero humillado delante de ti, Señor, porque me siento en el jardín del Getsemaní rodeado de florecillas rojas, mirando las hojas salpicadas de sangre, imaginando que en el lugar que estoy, ahí te encaste tú, mi Señor. Pero no permitas que sea, Señor, y se me olvide, como Pedro, como Juan y Jacobo, Señor, que se quedaron dormidos. Te pido, Padre Celestial, que podamos velar, Señor, una hora. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que desaparezcan dolores en las piernas, dolores en la rodilla dolores en los pies, dolores en las muelas, Señor, dolores de hueso desaparezcan en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a salir del Getsemaní. Vamos a regresar. Pero tengamos cuidado, porque ahora vamos a descender para subir y entrar por la puerta hermosa. Vamos a entrar por allí. Parece que no, pero hemos, tenga cuidado, agárrese, hermana, agárrese del brazo de alguien más, de su hija, de su hermana en la fe, porque la, las piedritas están resbalosas y las callecitas hay que caminarlas con cuidado. Así que vamos a bajar, vamos a seguir el camino. Vamos a cruzar el torrente de cedrón. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Si miráramos ahora lo que existe, si miramos lo que, lo que, lo que estaba ahora, la puerta dorada está cerrada como profetizó el profeta Ezequiel. Pero hace más de 800 años, Suleimán el Magnífico, en el año de 1541, él miró la escritura y se dio cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y si usted me lo permite, mi amado, quiero llevarlo al capítulo 14 de Zacarías. En el verso 1 dice, He aquí día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas, violadas las mujeres y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. De la ciudad después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huirán de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿A qué se refiere esto? Lo que mirábamos la otra vez el agua, que no saben de dónde está formándose a un lado del estanque de Betesda. Zacarías dice que el Señor se parará y entonces se va a abrir. Hacia el norte y hacia el sur. Es decir, en el valle del Cedrón, como que va a haber un, 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 una especie de, de abertura. Se va a agrietar porque el Señor va a poner sus pies, porque el poderoso Dios que tú y yo servimos va a abrir la tierra para mostrarle al mundo y a las naciones que nadie puede contra el Dios que servimos y el poder de la adoración y de la oración. Pero bajemos. Remontémonos dos mil años atrás. Eso sucederá en el futuro. Pero la palabra de Dios nos enseña que el profeta Ezequiel dijo, la van a cerrar. Y Dios usó a Soleimán el Magnífico, un musulmán, sabiendo que el Mesías tenía que entrar por ahí. Y como un rabí, un sacerdote, él ordenó que se pusiera una tumba. Tumbas, se pusieron un panteón, un panteón ahí de musulmanes. Y como el Señor es un rabí, es un maestro, es un rabí, entonces él sabía que el Mesías no podía pisar tumbas, no podía estar en un lugar de muertos. Y él pensó, voy a cerrar la puerta dorada, voy a poner un panteón y entonces, ¿cómo lo va a abrir? Él no se sabía lo que dice el profeta Zacarías. O no le dijeron, o no lo leyó, pero ese lugar lo va a abrir un torrente de agua. Va a abrir las puertas doradas, la va a abrir, va a vaciar aquellos lugares de muertos. Vamos a mirar cómo van a salir los muertos, hermanos, entre las aguas que van a ir hasta. Una parte va a ir a la parte de, del Mar Muerto, cruzando por el Jordán, y la otra va a ir hasta el Mediterráneo. Y entonces, hermano, miraremos la gloria del Señor. Pero regresémonos, eso es en el futuro, pero regresémonos dos mil años atrás. ¿Y qué nos encontramos? Gracias a Dios que nadie se me cayó de las hermanas, venían bien, bien agarraditas. Ya vamos subiendo, ahora estamos viendo la puerta dorada. Pero ¿qué vemos? Vemos mucha gente. Estamos mirando a personas que están ahí. Hay una puerta que también, hermanos, se llama la Puerta Hermosa. Algunas personas confunden la Puerta Dorada con la Puerta Hermosa. Pero se puede decir que es parte de lo mismo, porque la Puerta Dorada y la Puerta Hermosa están exactamente en la misma dirección. Es la única puerta que da hacia el lado este al nacimiento del sol. Pero. También a la puerta hermosa se le llama la puerta de la misericordia. Un día el Señor saldría, un día jueves del Getsemaní, para hacer su recorrido por la entrada triunfal. Pero vamos a esa puerta de la misericordia. Vamos a esa puerta y miramos rápidamente lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 3. Y ahora nosotros estamos mirando una escena. Vamos bajando, pero nos sorprende que ahora encontramos a Pedro y a Juan. Dice que subían junto al templo a la hora novena, es decir, al mediodía, la de la oración. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien traían y ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo no se llama Hermosa, la Hermosa es la puerta. Dice para que pidiese limona de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limona. A veces estamos mirando esas escenas, pero se nos olvida que nosotros estamos muchas veces como este hombre que está pidiendo limona. A veces tenemos una necesidad y nos da pena pedir ayuda. A veces no queremos pedir ayuda porque nos da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De que nos juzguen. Vergüenza de que, que algo que les digamos nos vayan a juzgar, nos vayan a criticar. Pero a veces, hermano, cuando hay una verdadera necesidad, eso es lo de menos. Pero llegaron al mediodía el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Miraron a aquel hombre y si no lo miraron, dice que entrando al templo cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar el que los mira primero es el que tiene la necesidad y dice que le rogaba que le diesen limona Pedro Juan y Pedro fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo plata ni oro Probablemente en este momento no tengo plata ni oro, aquel hombre se, sent, se sintió decepcionado. Otros más que pasan y no me van a dar nada. Pero dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. A veces nosotros, hermanos, se nos olvida que los milagros tienen que ver con acciones. Tiene que ver con poner nuestras manos en la parte afectada. Este hombre no se puso las manos en las piernas heridas, afectadas, torcidas, secas, enfermas. No se puso en la columna vertebral, sino que le dijeron, míranos. Y cuando se quedaron mirando a los ojos, dice la palabra del Señor, Pedro le dijo, una palabra que lo decepcionó, no tengo plata. No tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y luego de inmediatamente ora y dice estas palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándale. Y tomándole por la mano derecha se levantó. Estienda su mano. En el nombre de Jesús, diga, Padre Celestial, Señor, te estoy mirando con los ojos de la fe. Tu palabra dice que ya no miramos por vista, sino por fe. Te miro con los ojos de la fe, Señor. Y en este momento, Señor, extiende tu mano, levántame, levántame, porque hay personas que están desanimadas. Hay personas que están totalmente sintiéndose sin ánimo de nada. Han perdido el ánimo. Están desilusionados. Están desanimados. Están tristes. Están pasando un momento en el cual no entienden ni por qué lo están pasando, pero lo estás pasando. Pero el Señor te dice: mírame. El Señor te dice: mírame. El Señor te dice: mírame. El, te dice, mírame. el rey David. Escribió ese poderoso salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se acordaba que en los altos montes muchos de los judíos tenían todavía altares paganos, tenían lugares donde adoraban a ídolos ciegos, sordos y mudos. Pero David dijo estas palabras, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él afirma categóricamente, mi socorro viene de Jehová, no está en los montes, está allá en el tercer cielo, pero también está en mi corazón y también está frente a mí, también está a mi lado, ¿sabe para qué? Para decirte, tú y yo estamos mirando esa escena en esa puerta dorada que tiene dos arcos. Es una puerta grande, es una puerta que ahora, si usted va a Israel, va a mirar las tumbas de los muertos musulmanes que están allí. Pero a dos mil años atrás no había esto. Estamos mirando esa escena y me llama mucho la atención. Número uno, que los discípulos creían en el poder de la oración, creían que la oración de fe, orando al Señor Jesús, había respuesta a la necesidad. Y quiere que le diga una cosa, usted tiene la oportunidad de llamar en este instante al 532-8518. ¿Por qué tiene la oportunidad? Porque lo mismo que sucedió en el Getsemaní que estuvimos orando con Jesús, ahora estamos orando con Pedro y con Juan. Estamos mirando a aquel hombre andrajoso. Estamos mirando a aquel hombre con los cabellos revueltos. Miramos a aquel hombre enjuto de, de, de cara, seco por la falta de alimento sólido, pero ahora miramos sus piernas torcidas. Ahí está el, 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 el muco, no, no, no más él. Hay otra cantidad de enfermos que están ahí. Pero solamente él nos dice la Biblia que miró a los discípulos. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de este hombre? Hay algo que Dios tiene que llamarte la atención en el mensaje que estoy hablando. Hay algo que tiene que llamarte la atención en el mensaje que Dios me está poniendo en este momento para ti, para mí. Hay algo que tiene que llamar la atención. ¿Por qué no llamó la atención de los otros por dioseros? ¿Por qué no llamó la atención los discípulos de los otros enfermos? Era común que las siete puertas que hoy están abiertas de las ocho puertas, era, era común que hubiera personas. Había más en la puerta donde entraban las mujeres. Había más porque el corazón de la mujer es siempre ayudar. Pero quieres que te diga una cosa: que llamó la atención? ¿Qué le llamó? Las ropas eran iguales. Los discípulos no se podían distinguir por la ropa. La ropa era idéntica a los demás. Pero había algo: había algo que llamó la atención. Y eso que llamó la atención. Lo hizo que este hombre les pidiera ayuda, les pidiera ayuda. Hoy Dios te dice, pídeme ayuda, clámame a mí y yo te voy a responder. Y te voy a dar una victoria como no te imaginas. Y te voy a dar una palabra tan poderosa y tan sólida que vas a mirar que yo soy el Dios de ayer, sigo siendo el Dios de hoy y seguiré siendo tu Dios mañana. Soy el Dios que te sana hoy. Soy el Dios que te levanta hoy. Aquel hombre con las piernas probablemente muy lastimadas, probablemente ya muy secas por la falta de no mover las piernas. Se habían ido secando, se habían querido torciendo los huesos, pero aquel hombre seguía con una esperanza: una moneda, una moneda para poder él llevar algo a su vientre. Lo que miramos, número uno, es que algo tiene que llamarte la atención, y si no te está llamando la atención, Dios ha estado llamando nuestra atención. Y muchas veces Dios nos llamó la atención, pero no hicimos caso. Muchas veces Dios llamó nuestra atención, pero nosotros estábamos como la reina Esther y aquellas mujeres en fiesta, aquellas mujeres que trajeron de las 127 provincias. Muchas veces la iglesia está de fiesta, en la iglesia está en concursos, la iglesia está muy muy. Eh, aquellas mujeres pasaron seis meses entre ungüentos y aceites y después pasaron otros seis meses entre perfumes así que un año de fiesta un año midiéndose ropa un año poniéndose en dieta un niño aprendiendo a caminar y sabe a veces la, estamos en fiesta mucha fiesta que se nos olvidó voltear a mirar al Señor. Estamos tan desocupados que no nos hemos ocupado en la oración, no nos hemos ocupado en ayudar al prójimo, no nos hemos ocupado en servir a la iglesia, no nos hemos ocupado en servir a Dios con nuestro corazón. Estamos de fiesta como estaba la reina Esther hasta que vino el problema con aquel namán y entonces se dio cuenta que tenía que regresar al ayuno y a la oración. Aquí está un hombre que le llama la atención. Algo salía de unción de aquellos hombres, porque entre la gente que entraba y salía por la puerta hermosa es de llamar la atención. Probablemente Dios te ha estado llamando la atención por algo que no nos gusta. Y esa atención puede ser una situación que hoy te está doliendo, una situación que hoy te está lastimando, una oración que ahora estás sintiendo que el Señor te está diciendo, regrésate. Recuerda dónde dejaste el primer amor. Regrésate. Regrésate cuando orabas. Regrésate cuando no andabas de fiesta. Regrésate cuando me buscabas de corazón. Regrésate cuando tú me servías. Regrésate cuando estar en la iglesia era para ti emocionante. Era muy emocionante decirle a los hijos, alístense, hoy nos vamos a adorar a Dios a la iglesia. Levántense, apúrense, porque vamos a llegar a almorzar y vamos a ir. A la escuela dominical, de ahí nos vamos a quedar a la iglesia. Alístense porque vamos a comer, porque ya está haciendo la hora para llegar al servicio. Y ahora muchas veces está diciendo: Ay, es domingo. No, no tengo ganas. Señor, tú conoces todas las cosas. Dios te está diciendo: Regrésate, te está llamando la atención. Aquel hombre paralítico le llamó la atención lo, a ver dos hombres. ¿Qué era lo que tenían? Algo que llama la atención, pero hoy Dios te está llamando la atención también, porque mientras estábamos de fiesta, nada nos movía, pero ahora que han venido las amenazas del diablo, hoy que el diablo te ha mandado mensajeros y que te dice que te vas a morir y que esa enfermedad es incurable y que el problema que tiene tu hijo son años de cárcel y que ese problema que tienes con emigración no encuentras los papeles que necesitas entregar y el tiempo se está acabando para mirar el problema. Los nietos perdidos, los hijos perdidos en las drogas. En la aflicción del corazón. ¿Qué dice el Señor? Te estoy llamando la atención. Te estoy llamando la atención. Y entonces voltea a ver a Jesús atentamente a los ojos. Dice que este hombre que llevaban a la puerta hermosa para que pidiese limona de todas las personas que entraban en el templo, cuando le dijeron, no tengo plata ni oro, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. El Señor te está diciendo algo, no te voy a dar plata, no te voy a dar oro, te voy a dar el milagro que necesitas, el milagro que necesitas que no puedes pagar con dinero, el dinero de todo que tenía los millones que tenía Steve Jobs, uno de los socios más importantes de, toda esa, de, de, de la marca Apple, donde están las computadoras y los teléfonos. Cuando vino el cáncer, no hubo dinero en el mundo que lo pudiera él rescatar. Tenía miles y miles de millones. No era millonario, era billonario y aquel hombre no pudo ser salvado por nadie y sabe por qué porque no fue capaz alguien de decirle voltea a ver a Jesús voltea allá donde vendrá tu socorro tu socorro viene de Jehová que siglos antes le dijo a este hombre estamos hablando 800 años de nuestro tiempo en el pasado cuando Suleimán el magnífico cerró las puertas pero nadie le dijo que el profeta Ezequiel había dicho, Jehová dice, por aquí, por estas puertas pasó Jehová y las voy a cerrar. Y las voy a cerrar para que nadie entre. A veces hermano, la puerta que está cerrada la puede abrir nuestro Dios. El que lo crea diga gloria a Dios. La puerta cerrada la abre mi Dios. La puerta de enfermedad que hoy me tiene aquí en esta situación, el Señor la abre para que yo escape. Escape como paloma. Escape hasta arriba al cielo y le dé la gloria a mi Señor. ¿Qué tienes que hacer? Agarra ese teléfono y llama. Agarra ese teléfono que sea tu acto de fe. Que sea tu acto en el cual puedas... Confiar en el Señor, la palabra de Dios dice que tomándolo por la mano derecha lo levantó al momento. Se le afirmaron los pies y se le afirmaron los tobillos. Y lo primero que hizo este hombre dice que saltando se puso en pie, anduvo. Entró con ellos en el templo. Cuando dice que entró al templo, tenía que haber pasado una puerta que le llamaban la puerta de Nicanor y le llamaban la puerta, la puerta también, la puerta hermosa. Aunque muchos a la puerta dorada también le llamaban que era una puerta hermosa, pero él no podía pasarlo porque detrás de la puerta de Nicanor solamente podrían entrar los sacerdotes. Pero este hombre dice que entró saltando al templo, es decir, solamente entró al patio, se conformó con entrar al patio, pero sabe qué, entró danzando, entró con júbilo, porque no te levantas y le dices, Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, Rey de los cielos, gracias por el milagro, gracias porque desde la cabeza pasaste por mi cabeza, por mis troncos y extremidades, pasaste por todo lo que tengo dentro de mi cuerpo, el corazón, las venas, los intestinos, el estómago, el esófago, los riñones, los pulmones, el páncreas, el vaso. Señor, todo me ha sanado en el nombre de Jesús. El que lo crea, diga gloria a Dios. El que lo crea, diga gloria a Dios. Gloria a Dios, y alábale. Este hombre entró danzando solamente al patio. Y la Biblia dice que entró al templo. Hermanos míos, muchas veces no, no valoramos el milagro del Señor. Ah, sí, te sanó. Sí, ya me sanó. Ah, bueno, y sabes que este hombre demostró gratitud. Gratitud, a veces se nos ha olvidado ser agradecidos, solamente pedimos, y está bien que pida, pero también levante sus manos en gratitud. Dígale, gracias, Padre. Pude entrar, pude llamar. Hay gente que está intentando llamar a las líneas, y las líneas están ocupadas por usted, y por otros hermanos más, pero no se desaliente, confíe en el Señor, Dios te tiene el milagro que usted necesita. Dios tiene el milagro que usted está buscando. ¿Sabe cómo? Solamente agradezcale. Solamente agradezcale. Este hombre dice en la Biblia que estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, y esto pudo haberlo desanimado, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo más grande, que ni el oro ni la plata te van a devolver esos pies secos, esos pies secos que ya no llega sangre, esos pies que te tienen que cargar, te voy a dar algo más. Y dice la palabra, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué no alabamos a Dios? Hermana Mari Fuentes. Dios hace la obra completa en su corazón. Hermana Martínez, por José Luis y Lorenzo, por su matrimonio, confiemos. Padre, te pedimos, señor, como un punto de contacto por la familia Martínez, señor. Por todos los matrimonios que en este momento, señor, están pasando crisis, luchas, divisiones, malentendidos entre ellos, señor, restaura los padres en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Fuente, señor, como un punto de contacto, señor, salva a las personas perdidas. El hermano González, salvación por su hija. Necesita sanidad para sus pies. Señor, te pido por la hermana Belma. Señor, sánale, Señor. Mira, mi hermano González tiene fe, Padre Celestial. Señor, te pedimos por esta persona que no nos dio su nombre, pero su nieto está en rebeldía. Señor, te pedimos, Señor, por, por Salvador, por Katy, Señor. Que andan, Señor, en cosas ocultas. Y lo único oculto que puede haber es andar en la hechicería, andar en el ocultismo. Pero Señor, como punto de contacto, ¿cuántas personas están así? Señor, rescata los de las garras de Satanás. Señor, no tenemos oro ni plata, pero tenemos poder y autoridad que tú nos diste, Señor, cuando le dijiste: Yo le doy poder, yo le doy autoridad para que pisoteen toda clase de demonios y tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Te pido Padre Celestial por mi hermana María, Señor, por Dan, Diana y Scott, Señor, para que tú lo liberes, para que tú le des sanidad. La hermana Molina, Señor, dale sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra completa. Poderosa, mi Señor, porque tú todo lo que haces lo haces completo y perfecto. Mi hermana Consuelo, Señor, por Miguel Ángel Hernández, Señor, libéralo, Señor, cúbrelo, Señor, con tu Santo Espíritu, pero sobre todo, Señor, sálvalos, sálvalos, Padre Celestial. Mi hermana Manuela, te pide por sanidad, Señor, por por José Luis y Óscar, Señor. Cuídalos, protégelos. Mi hermano Lorenzo, Señor, te pide por su familia, que vuelvan a los caminos, Silvia, Señor, por sus hijos. Señor, ese muchacho que está en la cárcel, el otro que está enfermo, Señor, dale la victoria en el nombre de Jesús. Mi hermana Gutiérrez, Señor, Rosa que tiene cáncer terminal, el único que dice cuando se terminan las cosas, se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesús, es el único que puede decir la última palabra, pero el poderoso Espíritu Santo de Dios basta ya. Te pido por mi hermana Morales, Señor, Señor, te pide sanidad, haz la obra completa, mi hermana Noemí, Señor sana su páncreas, Señor. Sana lo que hemos pedido por el páncreas, Señor. Sana todo páncreas que no esté produciendo insulina. Señor, haz que la insulina sea en forma natural del cuerpo de tus hijos, Padre. Milagros para sus hijos. Mi hermana Raquel, Señor, te pide un milagro. Ese milagro tú lo vas a hacer, Padre. Señor, conforme nosotros creamos y doblemos rodillas. Mi hermano Roldán, Señor, por Francis. Señor, por sanidad. Mi hermana Irma, por las salvación de sus hermanos por su hijo. Señor que anda en drogas, cuántos jóvenes, familia de hermanos creyentes están en ese en ese flagelo de la droga. Hermanos, hoy la droga la consiguen en cualquier lado. Hermano, peores adictivas de una manera tremenda. Mi hermana Carmen, por sanidad, quita toda ansiedad, quita todo pánico, Padre Celestial. La hermana Coronado, Señor, te pido, Señor, que encontraron un tumor en la cabeza, está en el hospital, pero tú, Señor, haces que los médicos, Señor, pasen sus manos, pero la mano poderosa del Dios del cielo hará la obra. Señor, mi hermana Núñez, Señor. Ese nervio asiático, Señor, para que camine. Señor, los problemas que tiene con sus vecinos. Señor, por favor, que lleguen a un buen entendimiento, Padre. Mi hermana Contreras, Señor, por la niña Meredith, le están operando y en este momento tú haces la obra completa. Por Elizabeth, Señor, por los reñones de Alejandra, Padre mío. Te pido por mi hermana Mari González, salvación en la familia González, Señor. Te pedimos también por Ana, Señor. Que, que sean guiados por el Espíritu Santo en las decisiones que vayan a tomar. Mi hermana María Mercado, restauración por el matrimonio de su nieto, Señor, por salvación. La hermana María. Tiene corte, su hijo César, Señor, glorifícate. El hermano Ismael, sanidad, tiene mareos. La hermana Rivera, Señor, liberación de alcoholismo y las drogas para su hijo. Te pido que tú obres, Señor. También consíguele, Señor, dale el favor de una casa. Mis amados hermanos, pues tenemos muchas personas que siguen llamando y, y estas oraciones vamos a orar cuando estemos allá en una de las oficinas clamando al Señor, pero es el tiempo de despedirme. Si Dios nos da la vida, nos da la salud, vamos a salir de ese lugar y vamos a viajar por otros lugares eh, en la ciudad vieja de Jerusalén. Pero también les pido, hermanos, si usted no tiene una iglesia nosotros en la roca de salvación este jueves estaremos al punto de las seis recordando a mis hermanos que vamos a salir a la calle a predicar los que lleguen a la iglesia va a haber hermanos que se van a quedar allí para la oración pero el grueso de los que lleguemos nos vamos a ir a predicar este jueves a las seis de la tarde en la roca que está en 5 de febrero 19 27 sur si usted no tiene una iglesia en juárez nuestra iglesia tiene los servicios a las dos y media de la tarde. 1, 2, 2, 30 de la tarde, allí en la 5 de febrero, 19-27 Sur, una iglesia de dos pisos muy linda, color gris. Pero tenemos también aquí en el Paso, La Potencia, está en el 915, la calle Delta, está en la Paisano, la Delta y la Sunbrain en el segundo barrio. Y tenemos nuestro servicio a las 7 de la tarde el viernes y tenemos a las 11 de la mañana nuestro servicio, pero a las 9-25 empieza la escuela dominical puede ir a las 9.25 a la dominical y quedarse a las 11 al servicio, pero si por alguna razón no puede ir a la escuela dominical, a las 11 de la mañana, el domingo lo esperamos, o el viernes a las 7 de la tarde. Mis amados, pues ha sido un placer para mí, su hermano y amigo Joel Palomino, decirle que muchas gracias y con el favor de Dios nos miraremos y Dios nos da la vida y el plan perfecto de Dios es regresarnos al próximo miércoles, seguir viajando. Seguir viajando por la, por la obra del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Me siento feliz y contento con ustedes. Amén. Les damos un abrazo y recuerde: Roca y Potencia, una iglesia aquí en el corazón, en el centro del Paso, la Potencia, la Roca en Ciudad Juárez, en la Chaveña. ¡Bendiciones!